para empezar ya el fin de semana con bastante información y de qué vamos a dialogar en nuestra mesa de diálogo. Como bien lo dices, mi estimado Ricardo Sevilla, pues ya están aquí nuestros amigos, colegas, compañeros y miembros de esta familia de Regeneración. Nos acompaña, como siempre, un gusto y un placer saludar a Laura Barranco, periodista independiente y ambientalista. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. Buenas tardes. Ahí Ahora estamos. ando aquí en la calle, disculpen ustedes. Anda ya, perfecto, ahí se Pero ve perfecto. muy. Andas de pinta, mi estimada Laura, andas de pinta. Sí, me vine de viernes de Living la Vida Loca. Muchas gracias, mi estimada Laura, por estar con Dije, nosotros. le dije a mis hijas, estoy en huelga, hoy no tienen mamá. muy bien, haciendo eco al presidente. Muchas gracias, mi estimada Laura. Así es. Y también me gustaría presentar también en esta mesa de diálogo a nuestro querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, miembro de esta familia de Regeneración MX y también columnista de esta casa editorial. José Alfredo, pues bienvenido y la mesa está caliente. López Obrador dejó de qué hablar en la mañana y bueno, ahí están las imágenes de lo ocurrido esta mañana que yo ponía en Twitter, mi estimado Ricardo, Laura, José Alfredo, yo ponía en Twitter en la tarde, pues si nos quitaron la mañanera de hoy, pues por lo menos que haga una este fin de semana y si no, que se eche otras 3 horas el lunes de aquí, de 7 a 12 del día, pura mañanera. Pues vamos a entrarle, Quique Legorreta, muchas gracias por tus deferentes palabras y que son bien merecidas y bien aplicadas en el caso de nuestros panelistas con sentidos rigurosos y analíticos aquí en los datos duros. Laura, te quiero recibir como siempre, pues con una preguntota. Este grupo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere este grupo si ya estuvo ayudado por el ahora presidente, si ya abrazó su causa en diferentes momentos, si estuvo encabezando protestas? Ahí están fotos donde él está encabezando las protestas de la gente y pues ahora lo desconocen. ¿Son el mismo grupo, Laura? ¿O es otro grupo? ¿Ya se comprimió, ya se diversificó o ya se distanció? Bueno, antes que nada, yo creo que lo que hay que entender es que no hay blancos y negros, siempre hay una gama bastante amplia de grises, algunos más cercanos hacia lo clarito, algunos más cercanos literalmente a lo oscuro. Y aunque traté de comprender también desde la mañana, fue impactante ver que no estaba iniciando la conferencia el presidente a la que pues cotidianamente monitoreamos, vemos, escuchamos, nos informamos ahí de lo que el gobierno federal tiene a bien compartirnos a los ciudadanos de manera directa. Y bueno, yo no alcanzaba a comprender qué podía ser lo que estuviera ocurriendo. Me quedaba claro que no se trataba de un retraso como de la compañera Vilchis, que haya llegado tarde. Y sin embargo, conforme han pasado las horas, se va clareando un poquito más, va uno escuchando las versiones de los colegas periodistas que cubren en Chiapas, porque pues nunca será lo mismo estos que se dicen de medios nacionales. Siempre ahí está el valor de los medios locales, siempre, siempre lo estará, los que están cubriendo a ras de suelo. Y básicamente veo una coincidencia en el sentido de que esta problemática, como lo llamaban o lo denominaban los propios integrantes de la CENTE que han sido entrevistados en diversos y medios informativos, pues versa realmente en demandas estatales, que tienen que ver más con el gobierno del Estado, incluso más allá de lo que pudiera gestionar la propia Secretaría de Educación Pública. Y insisto, a la CENTE le escuchaba yo este término, problemática de la CENTE, y bueno, pues ahí pueden caber tantas cosas que pues puedes irse literalmente al infinito las demandas. Sabemos que sí, efectivamente ha de haber una cantidad inmensa de demandas que no se han resuelto, ni con la anulación de la reforma educativa, pero lo que nos queda claro y las personas que pues nos sentimos de una tendencia de izquierda, sabemos que
la gran y el corazón de la gran problemática, ahí sí, de la CENTE, y no nada más de la CENTE, del CENTE, del en sí, el gremio magisterial, pues efectivamente era la mal llamada reforma educativa, y esa ya no existe. Gracias, gracias, Laura. José Alfredo, déjame por favor replantearte también esta pregunta, porque, a ver, en la mañana veíamos un video donde tú participaste, pero decías que el presidente había tomado una actitud, pues bueno, una actitud de una sola pieza, y yo diría que un estoico, pero no vimos lo mismo en el ambiente previo a lo que está diciendo Laura. Previo a que comenzara, todos estábamos en vilo, no sabíamos qué estaba ocurriendo, al menos no con exactitud, y vimos incluso a la secretaria Rosa Isela nerviosa, eso fue lo que yo percibí, pero no sé si tú estás de acuerdo. ¿Qué importancia tiene el liderazgo de López Obrador y su ausencia en las mañaneras en este contexto tan álgido? Sí, bueno, definitivamente sí hubo nerviosismo, incluso pudimos observar cómo había fallas en el audio y en el video. Yo siento que debió haber sido algo muy sorpresivo este hecho de que yo creo que Andrés Manuel López Obrador sorprendió hasta su mismo equipo, al mismo gabinete, al decidir quedarse allí. Y eso, para eso no estaban preparados. Pero, por ejemplo, pongamos el caso cuando tuvo COVID y que fue magistralmente reemplazado por la ahora senadora Olga Sánchez Cordero. Yo siento que esto obedeció al factor sorpresa, que de pronto no se pudo atender y ni ellos mismos sabían. Sabemos que Andrés Manuel López Obrador es una persona de reflejos muy, muy, muy rápidos, y entonces siempre piensa en lo más correcto, en lo más auténtico, en cómo dejar al otro sin palabras. Y ahí lo que estuvo clarísimo es que decide en ese momento y dice: no, pues aquí me quedo. Entonces me recordó mucho cuando estábamos en el Zócalo y fuimos como 1,300,000 personas, yo creo que todavía más, se habla hasta de 1,700,000, que fuimos marchando y estábamos en el Zócalo y dice: nos vamos a quedar, y entonces todos se sorprenden, y así fue como nació el plantón. Entonces Andrés Manuel López Obrador siempre toma estas decisiones muy, muy rápido, muy sorprendente, pero siempre siendo coherente con lo que ha dicho toda su vida. Y entonces lo que yo decía en el video de la mañana es cómo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, estando a unos metros del cuartel militar al cual comanda por completo, pues oye, cualquiera podría imaginar que se hiciera una valla y pasara, ¿no? Pero entonces marca la diferencia y dice: aquí me quedo. Yo creo que ese es un acto de un estadista en el que dice, con toda la fuerza, con todo el imperio del poder del ejército, pero sigo siendo un ciudadano. Debemos de distinguir que nosotros tenemos un presidente pues de orden civil y ciudadano, y las Fuerzas Armadas por otra parte. Si Andrés Manuel López Obrador hubiera tomado la decisión de actuar con la mínima fuerza para entrar ahí, se hubiera ubicado por primera vez en la historia del lado oficial. Y lo sublime de esto es que, ni siendo el jefe de Estado de México, lo hizo. Entonces esto habla de una convicción profunda del presidente de México, y la verdad es que yo sentí un orgullo inmenso, me inflamé, porque dije: wow, ni en una circunstancia como esta, tan ínfima, tan mínima, que podía pasar sin problema, marca una diferencia entre su política social, entre su política pacifista, entre su política de resistencia civil pacífica. Recordemos que nos habla de Gandhi, que nos habla de Mandela, que nos habla de Martin Luther King. Ahí lo demostró.
Yo siento que fue grande esta mañana, porque nos demostró a todos que hasta en el mínimo detalle, él es una persona coherente. Y entonces, pues sorprende hasta su mismo gabinete, que lo están esperando de cualquier manera, y les dice, no, yo aquí me quedo. Entonces yo siento que a eso obedeció pues el nerviosismo que había en su equipo, porque sí, sí lo llegó a existir, pero yo siento que dentro de ese nerviosismo siguió habiendo una conducción. Por ejemplo, estuvo impecable el secretario de la defensa, vamos, explicó perfectamente como si él hubiese estado ahí. Entonces yo siento que también fue una muestra de que el país puede avanzar aún sin López Obrador en ese momento. Yo siento que las bases de la Cuarta Transformación Nacional están tan bien puestas que ya la estructura puede ir avanzando sin que él esté de manera presencial. Y vuelvo al ejemplo de cuando estuvo enfermo de COVID. Llenaste de cerezas, ahorita ya lo llenaste de cerezas, pero hace ratito, en la mañana, propiamente cuando te encontrabas corriendo ahí, de acuerdo con tus propias palabras, fuiste más breve. Vamos a seguir escuchándote, porque de ahí quiero plantearle una pregunta a Laura. Vamos a escuchar, querido productor, a José Alfredo después de correr. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Reciban un saludo desde San Miguel de Allende, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Todas las mañanas suelo escuchar la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador mientras hago ejercicio. En esta ocasión quiero destacar que me pareció sublime el hecho de que un jefe de Estado, frente a una base militar que él comanda, ejerció la resistencia civil pacífica ante la manifestación de un grupúsculo de maestros muy reducido que le impedían el acceso a esta base militar. Esta es una muestra irrefutable de la Cuarta Transformación Nacional. Ver cómo un gran luchador social, siendo presidente de la República, no deja de protestar de manera civil pacífica, demuestra que Andrés Manuel López Obrador es mucha pieza. Saludos. Laura, fíjate, aquí hay unos elementos que me llamaron la atención después de que vi este video. Yo, por un lado, dije, bueno, la oposición dice que se hacen elogios panegíricos muy recargados de López Obrador. Aquí, nuestro compañero panelista y miembro de aquí de Regeneración y de los Datos Duros nos dice que es un grupúsculo de profesoras que no dejaron llegar a López Obrador. Son un grupúsculo de personas. Y otra cosa, además, sí puede caminar el gobierno de la Cuarta Transformación, sí se encuentra López Obrador, porque Rutilio Escandón, el gobernador chiapaneco, dijo que no llegaba el presidente porque estaba sosteniendo un diálogo con el magisterio. Eso no fue un diálogo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, insisto con el asunto de los matices, aunque de pronto sí nos choquen y pueda sonar hasta pragmático. Efectivamente, los que encabezaron ese bloqueo, ese no acceso al presidente a donde él tenía considerado llegar, y llegar de manera pacífica, como se supone que se conduce un jefe de Estado de un Estado democrático. Entonces, se me figuró a estos movimientos que luego como que propician las cosas para generarse a sí mismos un acto de represión necesaria a veces, para ellos, digo, no porque lo justifique yo, hago esa acotación, sino que ellos consideran que en esa estrategia se hayan contemplado, pues hubiera estado bien ahí medio un coscorrón por parte del ejército para permitirle al señor presidente arribar a su conferencia mañanera, que sabemos que es de las cosas más sagradas que tiene el presidente. Laura, en su ejercicio Laura, de gobierno. Laura, esto que estás diciendo me llama mucho la atención porque justamente coincide con algo que se está comentando en diferentes lados, en las redes sociales y en otros sitios. El presidente
tuvo que ser o tiene que ser más riguroso? Y si tiene que ser, ¿cómo le hace para que no salga toda esta prensa corporativa y todos estos analistas de pacotilla a decir que es un represor, que es un dictador? ¿Cómo le hace para demostrar esa firmeza y darles tú, como dices tú, ese coscorrón? Bueno, el coscorrón creo que se los dio y se los dio muy suavecito, pero fue muy contundente, es no me bajo y no voy a ser objeto de chantajes. Eso creo que es importante que todos lo entendamos. Muchas veces no entendemos esta parte de respetar las figuras de autoridad que nosotros mismos, los mexicanos en su gran mayoría, designamos y ponemos y colocamos en ciertas posiciones. Aunque haya un universo de personas que no hayan a lo mejor eventualmente votado por ella, pero se le debe un respeto. Eso sí tiene que ser, y es parte de un régimen democrático, por favor. Entonces, no es un asunto de si quieres o no quieres respetar, es un asunto de que para que haya una civilidad y haya un contexto de un ejercicio democrático de ciudadanía-gobierno, pues tiene que estar basado en el respeto. Y en ese sentido yo creo que se confundieron muchísimo los integrantes de la CENTE en jugar demasiado con ese margen que sabían que tenían con Andrés Manuel. Es como sabemos, la coordinadora sistemáticamente había estado en contra de los gobiernos del PAN, del PRI, pues por la cantidad y la serie de abusos que se cometieron en contra del gremio. Sin embargo, debo de admitir que una de las primeras cosas que sin dilación se llevó a cabo en este gobierno pues fue abrogar la reforma educativa. Sabemos que muchas veces hay demandas que dice uno, bueno, ¿por qué no se concretan? ¿Por qué no se hacen? ¿Pero por qué se tardan tanto? Porque tienen que seguir un recorrido, vaya, que es largo, y la instancia y la firma y esto tiene que pasar por el Poder Judicial y luego por el Legislativo, y se hace una cosa de muchos años, a veces de décadas. En este caso no, el presidente supo que tenía ese poder para abrogarlo y no se estuvo por las ramas ni con medias tintas. Entonces yo considero que sí fue un error bastante desafortunado de la CENTE, al igual que el presidente, que también ahora sí que aludió y convocó a la gente de la base a reflexionar lo que estaba ocurriendo y lo que de hecho provocaron, que no llegara el presidente a su, insisto, uno de los ejercicios más sagrados para él en su ejercicio de gobierno, a la conferencia diaria. Y sin embargo, pero también hacer la acotación, no nada más eran maestros, también había un universo de demandas, y que ojo, no nada más en esta ocasión en Chiapas se generó. Cada que el presidente pisa un espacio dentro del interior de la República, dentro del país, siempre las personas pues tratan de acercarse, de hacerle llegar desde el amuleto para que Dios lo cuide, hasta la carta de 10 páginas diciéndole pues la grave circunstancia en la que se encuentran tantos y tantos mexicanos. Yo creo que millones, alcanza el número de muchísimos millones, porque pues efectivamente es estamos en un país con muchas deudas, pero también hay que ser un poco realistas. El presidente no puede estar con una varita mágica tintineando a cada persona y para que se le resuelva sus cosas como por arte de magia. Son procesos largos que hay que también comprender y ubicarnos en esa posición. Hace falta mucha empatía de un lado y del otro, creo yo. Gracias, Laura. José Alfredo, vámonos a los datos duros. En septiembre de 2013, López Obrador declaró que Enrique Peña Nieto había cometido un gran error al utilizar la fuerza para desalojar a los maestros, estos profesores de la CENTE del Zócalo capitalino, y circularon videos, circularon imágenes poderosísimas, angustiantes, donde los traían a palos, donde les arrojaban desde tanquetas agua.
ahí a los profesores para dispersarlos, donde los golpeaban con escudos, etcétera. Una represión. En junio de 2016, 3 años después, convocados por López Obrador, entonces dirigente de Morena o de eso que queda, miles de personas también apoyando a la CENTE, llenaron Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México, en apoyo a estos trabajadores de la educación, como dice Laura Barranco, para echar abajo o protestar en ese momento, por la mal llamada reforma educativa, que como ya dijo Quique Legorreta, era una reforma laboral. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué quieren? Pues mira, es absurdo, sinceramente, el ver el comportamiento de estos profesores, porque vamos recordando que Andrés Manuel López Obrador fue el único personaje político que en plena campaña, cuando podía arriesgar todo su capital político, apoyó a los maestros. Entonces, cuando se habían gastado millones de pesos en una campaña de desprestigio en contra de los maestros, sale Andrés Manuel y saca el pecho por el magisterio y arriesgando el capital político en plena campaña. Entonces, creo que ahí ese es un primer punto que debe de reflexionar el magisterio o este grupo que está ahí, porque tampoco pues podemos generalizar. Entonces, ¿qué quieran? Yo siento que solamente en la cabeza pues de ellos está yo siento que piensan que se puede llegar al igual que otras veces a negociar un dinerito por ahí abajo para que ya no se sigan alebrestando, pero pues olvidan la historia del huachicol, olvidan la historia del gas tremendamente reciente, en donde ya no hay chantajes. Lo han querido, si no lo pudieron chantajear paralizando el abasto de gasolina en todo el país, si no lo pudieron chantajear paralizando el abasto de gas en la Ciudad de México, pues que le vayan tanteando el agua a los camotes a estas personas, porque el mensaje es claro, no hay chantajes, todo es en beneficio para todos. Ahora, los beneficios han sido claros, ya nuestra compañera Laura Barranco ha mencionado la prontitud con la que se canceló la mal llamada reforma educativa, pero hablemos del programa La Escuela es Nuestra, que ha sido un dineral invertido en las escuelas. Hablemos de los 300,000 maestros y trabajadores de la educación que han sido basificados en plena pandemia, Ricardo. Y, o sea, ¿cómo te imaginas que en plena pandemia, con una crisis sanitaria y económica, se han basificado a más de 300,000 maestros y trabajadores de la educación? Es absurdo. Por eso Andrés Manuel López Obrador dice, no me merezco este trato, precisamente por eso aquí me quedo. Y esa fue su protesta civil pacífica. Entonces, yo siento que en cuanto a lo que quieren, pues ¿qué más que dinero, Ricardo? O sea, no se nos puede ocurrir otra cosa, pero que entiendan que en la Cuarta Transformación Nacional, pues esto ya no es posible. Gracias, José Alfredo. Laura, ¿coincides con esto, con este punto de vista? ¿Quieren un dinerito o qué quieren? Yo insisto, porque a mí también me quedan dudas si ellos portan el estandarte de la CENTE, y la CENTE lo que quería originalmente, o era lo que nosotros sabíamos, pues era que se echara abajo esta reforma laboral, reforma educativa de Peña Nieto. Ya se echó abajo, ya nos está dando aquí José Alfredo datos duros, gente basificada, gente que ha tenido sus plazas después de muchísimo tiempo de haber sido entregadas estas plazas a discreción durante esos gobiernos, ya tiene eso. ¿Qué es lo que quiere, Laura? Sí, efectivamente, todo remite a eso. Insisto, he tratado de ver, estar monitoreando más o menos cuáles son las voces directas de la CENTE y atribuyendo a qué, cuál era la inconformidad específica para haber hecho una decisión tan extrema como la que decidieron.
y hay por ahí un tema de una caja de ahorro, pero que tiene y corresponde a su solución o lo que haya que hacer a nivel estatal. A nivel estatal. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Que es un asunto que no es tanto del ámbito ni siquiera educativo, sino que más bien es un tema administrativo que se resuelve a nivel estatal. Es por eso que sí coincido con varias de las personas que lo han manifestado desde distintos matices, incluso en que la gente cometió un error lamentable, insisto, porque pues los ubicamos, las personas que militamos en la izquierda, pues los ubicamos como muy combativos, como efectivamente gente que fue tan tenaz y tan consistente y tan sólida en su lucha en contra de la reforma laboral que quisieron disfrazar de educativa, y que ahorita estén cometiendo este tipo de pues errores, insisto, lamentables, con una persona que vaya que fue su aliado y que ha demostrado ser su aliado. Yo creo que incluso a diferencia de otros movimientos que de pronto se sienten ahí, insisto, un poco desangelados, no tanto quizá por la falta de disposición a cumplir una promesa específica del presidente, sino porque efectivamente hay una cosa titánica instalada en la estructura del Estado mexicano en cuanto a una lógica que siga una lógica de corrupción, una lógica de dilación, una lógica de injusticia. El Estado mexicano no se ha ido construyendo con bases democráticas, con principios y objetivos humanos, sino que siempre ha sido sistemáticamente para dañar al pueblo, para beneficiar a unos cuantos, y en ese ámbito y en esa gran alberca es que tiene que estar nadando el presidente. Y a veces, pues, creo que sí, insisto, creo que nos hace falta un poco más de empatía sobre todos los sectores y todos los ámbitos y todos los actores en un conflicto específico, y en este caso sí creo que se requiere que la gente sea un poquito más sensata, que asuma que estas cosas que estaban tratando de destacarle al presidente, pues realmente escapa de su margen y de su jurisdicción. Gracias, Laura. José Alfredo, una de las hipótesis o de las voces que se han alzado de manera más persistente es esta idea de que ellos no quieren dinero. Dicen, no queremos dinero, lo que queremos es que no se arriesgue a las niñas, a los niños, a los profesores, a las profesoras, al magisterio, a regresar a clases presenciales, sin importarles que este regreso a clases pues sea de manera voluntaria. Entonces, una de las hipótesis es esa. Ellos estaban ahí, entre otras cosas, para demandarle eso al presidente, y él dijo, van a platicar con la secretaria de Educación Pública, y dijeron que no. Entonces, ¿realmente les estaba preocupando este regreso a clases? Yo siento que esa no es, esa es una excusa para enfrentar al presidente. Y algo que hace el presidente, que a mí como internacionalista siempre me parece fascinante y me emociona, es que siempre acude a organismos internacionales para que apoyen la propuesta suya. Lo tenemos visto con la UNOPS, que nos ayudó a comprar las medicinas de manera pues en bloque, vamos, y se lograron ahorros tremendos y fue todo transparente. Pero en este caso del regreso a clases, la UNICEF está saludando, está felicitando la propuesta de que ya regresen los niños a clase. Y la UNICEF misma fue a la mañanera a decir que estaba totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que se está poniendo en riesgo a la niñez cuando el 0.01 por ciento de los niños se contagia? O sea, ¿cómo vamos a pensar que se está poniendo en riesgo a la niñez cuando un organismo como la UNICEF está aplaudiendo esto? Y además México está dentro, creo, de los 14 países del mundo que todavía no regresan a los niños a clases.
En los Estados Unidos ya están los niños en clases, en Canadá ya están en clases, en la Unión Europea ya están en clases, de tal suerte que esto, por eso se convierte, Ricardo, en un pretexto para estar poniéndole piedras a la cuarta transformación por el tema que sea. Entonces, con datos duros podemos decir que los niños en el mundo, la gran mayoría, ya están en clases, y que este organismo que encargado de cuidar a la niñez en el planeta Tierra, pues está diciendo qué bueno que van a volver. Ahora, recordemos que estamos en el top 10 de los países con más vacunas y más vacunados del mundo. Entonces, esto vuelve a mostrar estas protestas como absurdas una vez más. Oye, se está haciendo todo el esfuerzo para que en octubre todos tengamos al menos una vacuna, todos los mexicanos mayores de 18 años, y se sabe que los niños difícilmente se contagian, pues entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Eso es lo que yo le preguntaría a estos grupitos de maestros que están en contra. Ellos ya están vacunados, o sea, ellos ya están vacunados. Entonces, ¿cuál es el problema? Es lo que yo les preguntaría a estos grupos del magisterio. Gracias, José Alfredo. Laura, ahora, vámonos a otro asunto, pero que tiene que ver con esto. En los medios de comunicación corporativos les están dando una categoría inusual, atípica, que no les daban en el pasado. ¿A qué me refiero? Los habían criminalizado, decían que la CENTE, Excelsior y sus voces, Pascal Beltrán del Río, Leo Zuckerman y todo este grupo, entre otros, se encargó de decir y de difundir que esta coordinadora estaba atestada de delincuentes, de malhechores, de gente incendiaria, y hoy se establecen en las antípodas de ese discurso y contra todo lo que habían venido manejando prácticamente durante dos sexenios, los ponen como unos héroes, como unos próceres. ¿A qué se debe este cambio, Laura? Ay, absoluta y pura hipocresía, por favor. Se la vivían denostándolos cuando iba la gente a protestar afuera de Televisa. Siempre se los comían vivos. Y por favor, entonces, yo combinaría a que la gente no se deje ahí engatusar por estos sinvergüenzas, que para mí nunca serán periodistas, mucho menos comunicadores, no comunican nada, al contrario, solamente son pues tendenciosos y siempre sirviendo, ya sabemos a qué intereses. Yo creo que pues que nos quede como lección, tampoco no creo que sea motivo para que satanicemos a rajatabla a todo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que entendamos, insisto, su larga lucha, y vaya que la han dado frente a poderes tan corruptos como el de Elbester, que fue, yo creo que, una de las peores experiencias que ha vivido el sindicato al que pertenece esta coordinadora, y de la que decidió manejarse en una lógica autónoma y distinta a la que se manejaba siempre desde la dirigencia del sindicato. Entonces, es importante, insisto, que no nos dejemos llevar por las emociones, por las cuestiones que, bueno, vaya que abundan en las redes sociales, y muchas fomentadas desde este gremio tan pestilente del que se maneja y se dice periodístico. No, simplemente hay que, insisto, vivirlo. Qué bueno que el presidente tiene perfectamente claro qué hacer con estos, con casos como este. No es ese dirigente que no sabe qué hacer, y entre el no saber qué hacer genera torpeza tras torpeza tras torpeza, y termina esto convirtiéndose en un escándalo bastante lamentable. Y bueno, simplemente, insisto, decir es no satanizar ni una parte ni la otra, y conminar a que efectivamente pues entendamos que en este ámbito del retorno a clases, también es bien fácil estar diciendo, ay, es voluntario, etcétera, ¿no?
digo, ¿cómo le hace un profesor que tiene a la mitad del grupo virtual y la mitad del grupo presencial? No está tan sencillo. Entonces, y hay muchas ocasiones en que nada más desde la Secretaría de Educación Pública se pide, y pues quién sabe cómo lo vayan a hacer los profesores. También por eso digo, hace falta un poco de empatía. Entonces, qué bueno que estamos en un país donde se están ofreciendo un universo de opciones. El espacio uno, que de hecho es adicional, saquen a sus hijos de la escuela, no va a pasar nada. Aquí no es España, en España de hecho mandan a la cárcel a un padre o una madre que saca del sistema educativo a sus hijos. Aquí no existe tal cosa, y pueden certificarles en el sistema abierto del INEA, del CONAFE, los niveles académicos que tengan a bien certificarles. En esa opción estoy yo, y por eso lo puedo decir con absoluta autoridad, que celebro que haya la oportunidad de llevarlos, de no llevarlos o de sacarlos, y uno mismo hacerse cargo de que no abandonen la enseñanza a través de estas certificaciones que ofrece el Estado mexicano. Tanto nos llenamos luego a veces la boca diciéndonos, ¡ay, cómo nos admiramos del famoso, entrecomillado, primer mundo! Pues este sistema que tenemos en México es digno de primer mundo. Los invito a que lo evalúen, que lo analicen, que dejen de estarse peleando en los chats de las mamás, quienes dicen que sí, quienes dicen que no, quien dice que se van a contagiar en el transporte público. Señores, señoras, agarren la bicicleta, y si no quieren que se contagien en el microbús, bueno, pues saquen la bicicleta y caminen, o saquen a sus hijos de esas escuelotas de quién sabe hasta dónde, nada más porque la comadre se los recomendó. Y póngalos en dicen que la mejor escuela es la que te queda ahí atravesando tu calle. Entonces, hagamos de verdad, todos tenemos que poner de nuestra parte y dejarnos de comportar como hoy se comportó la gente. Gracias, Laura. Pasando la calle hay una carpintería aquí en mi casa, que es tu casa. Entonces, ahí voy a aprender ebanistería y otras cosas de carpintería muy interesantes. Pero, bueno, José Alfredo, otras de las voces que se han alzado, críticas en contra de la CENTE, y aquí me gustaría matizar algo que ustedes están diciendo y que están defendiendo y que yo comparto, es que no podemos pensar en una escala de blanco y negro. Tenemos que matizar, tenemos que hacer el recorrido de la paleta de colores para llegar de un extremo a otro. Ahora, una de estas voces, yo no sé si radicales o certeras, acusan que la CENTE lo que desea en el fondo no es dialogar, no es manifestarse en contra del regreso a clases, sino que les devuelvan, pero ya, el control de los miles de millones de pesos que por años manipuló y que dominó sobre las plazas en las diferentes delegaciones de la CENTE, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y ahí en Chiapas, y que justo es como tratar de, pues no sé, darle la razón a la reforma educativa peñanietista. ¿Es esto, será esto lo que quiera ese grupo de la CENTE, insisto, ese grupo, no los adscritos y no el magisterio de ese estado, ni de ningún otro, sino ese que estuvo ahí precisamente? Pues mira, yo siento que el que se haya caído la mal llamada reforma educativa y que se haya llevado este sistema democrático, esta nueva era, porque también recordar que jamás había habido tanto respeto por los sindicatos dentro del Estado mexicano, o los atacaban o los apoyaban, y en este caso están totalmente pues definiendo de manera autónoma sus políticas, su sistema. Yo siento que ya están queriendo recuperar el poder que democráticamente, con esta nueva era en la Cuarta Transformación, pues de alguna forma han perdido. Entonces, yo siento que ellos quieren seguir avanzando, pero no han entendido, sigo insistiendo, no están entendiendo la lógica de la
de la Cuarta Transformación. Ya no es el estira y afloja con el Estado para ganar logros sindicales, como le llamaban antes, de que el hijo del hijo del hijo del profesor podía entrar por la plaza porque ya era un logro sindical. No, eso ya se acabó. Entonces, yo siento que ellos pretenden de alguna forma volver por sus fueros, y la verdad es que pienso que no son todos, porque leyendo entre líneas lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, llama a las bases a decir, oye, pregunto a las bases si me merezco este trato. Entonces él está sembrando el germen democrático ahí de la discusión para que los personajes que están tratando de volver a recuperar poder recuperar el poder a su criterio, a su entendimiento, la piensen más de dos veces, ¿no? Porque incluso ahora, pues, vemos la intervención de los padres de familia, la integración de los padres de familia, porque ahora, ¿a quién le están llegando los recursos de la escuela? Es nuestra. Le están llegando a los padres de familia, y decía Andrés Manuel López Obrador en campaña y todavía en el gobierno, y que sea de preferencia una mujer la que administre el dinero. Entonces, creo yo que toda esa democratización no la están entendiendo estas personas y quieren volver por sus fueros, pero pues no, o sea, por eso decía yo, es arcaico lo que están planteando, ya no se inserta dentro de la propuesta de la 4T, y pues bueno, se van a topar con pared, y la muestra palpable fue que Andrés Manuel López Obrador dijo, pues yo aquí me quedo, y los dejó hablando solos, entonces los puso en evidencia, una evidencia enorme que les cayó como una piedra encima. Entonces yo siento que están ya de manera anacrónica haciendo estos sainetes, la verdad, porque si estuvieran siendo reprimidos como cuando Peña Nieto, órale, pues aceptamos que estén enardecidos y que, pero como dice nuestra amiga Laura Barranco, pues no, fue totalmente incalculado su porque ellos están esperando una reacción de la otra parte, pero al momento en donde la magia de Andrés Manuel dice ni yo aquí me quedo tranquilo, no pasa nada, pum, pues se quedan en evidencia como provocadores, la verdad, fue una provocación. Y aquí quisiera destacar, Ricardo, pues vamos, la gran experiencia que tiene Andrés Manuel para saber leer una provocación desde dentro del vehículo, pues ha recorrido ¿cuántas veces ha recorrido el país dentro de un vehículo, Ricardo? Y en este caso dijo, no, pues no me bajo. ¿Cuántas veces se baja en brechas a saludar a la gente y en Oaxaca a cientos de personas? Pero en esta ocasión, ¿qué vio el presidente? Que dijo, no, pues mejor aquí me quedo. Vio perfectamente que se trataba de una provocación, y afortunadamente no cayó, y nos dio una lección para la historia. Gracias, gracias, José Alfredo. Laura Barranco, ya para que tú continúes de pinta, como vemos que estás, o de compras, quiero que por favor ya nos perfilemos hacia tus conclusiones. Y hace un momento, bueno, hace ya un ratito, cuando iniciábamos el programa, decíamos aquí que esto que comenta José Alfredo, pues hace sentido o nos hace sentido a nosotros, porque López Obrador logra convertir esta manifestación contra él en una protesta en contra de ese grupo, porque ahí está haciendo esta imagen que hizo Henry James en algún momento, y también lo comentamos, de la vuelta de tuerca. Porque entonces, cuando él está hablando, dice que se va a quedar ahí en protesta por ese tipo de actitudes, en protesta contra ese tipo de chantajes. Entonces, lo que era una manifestación contra él se convierte como un boomerang en una protesta de él contra la gente de Chiapas, contra esa acción. ¿Lo ves de esa manera? Sí, por eso es que decía también, no nos vayamos ahí todos en, ahora sí que como tsunami en contra de los profesores de la CENTE y en sí, en el del gremio en general.
Y hay que entender que efectivamente el presidente sabe perfectamente cómo funcionan estas dinámicas gremiales, sindicales, etcétera. Una cosa es lo que dicen los dirigentes, quienes van, instruyen a sus bases y dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y otra cosa muy distinta es que realmente se aplique una consulta y se diga si realmente estaban de acuerdo todos los agremiados ahí representados en esta manifestación. Sí, insisto, siento que se les salió de las manos. Nada más hay que pensar e imaginarse cuáles eran los dos escenarios que tenía la gente. Una, que les dieran de cuatorrazos, ¿no? Y el ejército. Entonces, empezaran a gritar, represor, represor, ¿no? La otra es que se fueran, que consiguieran que el presidente se bajara y ellos en la gritería. Yo me pregunto qué escenario tan incómodo podría ser ese para un auténtico diálogo y qué tantas cosas se podrían solucionar él literalmente encaramado en su camioneta y con una cita que, insisto, es de las más importantes que lleva día a día el presidente. Efectivamente, el escenario iba a ser nulo para resolver nada, nada. Más que lo que de por sí ya les dijo, este tema vayan por favor con la secretaria de Educación Pública. Aquí también hago yo un paréntesis que hay que también tener todos en contexto. Yo ya estuve en la administración pública y en el ejercicio de periodístico también he visto cómo para la función pública, en el ámbito de la función pública, que haya ocurrido esto tiene responsables. Y no necesariamente son los maestros. Para eso existe un gabinete, para eso existe un equipo cercano del presidente, para eso existe el gobernador anfitrión. Entonces aquí definitivamente, y por eso yo lo escribí en la mañana en Twitter, en otros tiempos, con otros gobiernos autoritarios, que les choca que los exhiban de esta forma, un grupo de manifestantes, pues me queda claro que ya hoy nos hubiéramos quedado sin secretaria de Educación Pública y sin gobernador en el estado de Chiapas. Entonces también hay que tener esa perspectiva. ¿Qué falló para que le haya ocurrido esto al presidente? Creo que sí, hubo muchas fallas dentro del equipo, insisto, cercano, y también de la anfitrionía del gobernador, quien debió de haber alertado y debió de haber tenido las circunstancias preparadas y también informado a su vez a la delegación que acompaña al presidente y haber previsto esto. Que insisto, siento que pues ahí es donde realmente recaen las fallas de lo que pasó y que afortunadamente lo supo, ahora sí que como dicen por ahí, cayó de pie el presidente. Y pues lo va, digo, sabemos que esta runfla de delincuentes que se dicen periodistas van a estar jode y jode no sé cuántos días, ¿no? Diciendo que fue algo vergonzosísimo. Veía yo a Agustín Basabe diciendo, nadie sabía qué hacer en la mañanera, al contrario, me sorprendió la entereza con la que cada uno salió, habló, dijo su parte. Ahí sí, muy bien, sin necesidad del jefe que les dijera, vas tú, vamos a dar tal, ahora por favor escuchemos al gobernador, ahora al secretario de la defensa y ahora a la secretaria de seguridad pública. Mis aplausos para Rosa Isela porque se vio fantástica, entera, como pocas veces luego de pronto la hemos visto, que siempre la vemos así como muy modosita, muy en su, ¿no? En su lugarcito y demás. No, ahora se ve que realmente dijo aquí necesitamos un poquito de cabeza y estructura, y la supo agarrar muy bien el balón la secretaria. Gracias, Laura Barranco. Tus conclusiones, José Alfredo, ya estamos perfilándonos hacia el final de los datos duros y queremos escuchar tus conclusiones, estimado analista internacionalista. Pues mira, yo siento, estimados Enrique, Ricardo y Laura, que tenemos que entender la nueva cuarta transformación nacional, tenemos que entender que estamos ya en otro país, con otra dinámica, con otro entendimiento, y esto lo tenemos que entender todos.
y destacar la coherencia de Andrés Manuel López Obrador, definitivamente, porque es un gran líder. La verdad es que tengo de veras 20 años estudiándolo día a día desde que fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, y en mi libro, Por el bien de todos, primero los indígenas, también destaco esta congruencia, y en atención a esa modo de ser de nuestro presidente, pues decirles que es mejor ya entrarle al aro, como mensaje al magisterio y a las personas que disientan de esto, que ya empecemos a colaborar con la Cuarta Transformación Nacional. Fíjate que me invitaron a un grupo de empresarios, que ya son miles, que nace en Monterrey, Nuevo León, y están todos a favor de la Cuarta Transformación Nacional, y son miles de empresarios, y no se sabe. ¿Por qué? Pues porque hay un ataque tremendo. Entonces, cada vez más va permeando la idea de esta Cuarta Transformación, y yo siento que ya debemos empezar a analizar. En principio, yo les recomendaría leer los 100 compromisos que hizo Andrés Manuel López Obrador con la nación, y después de eso, irse un poquito más para atrás y ver lo que propuso en campaña. Lo que propuso en campaña y los 100 compromisos es lo que se está cumpliendo. Para eso votamos más de 30 millones de mexicanos por él. Entonces, pues, ¿de qué nos asombramos? Si de algo, algo, mira, otro ejemplo, tenemos la inversión extranjera directa récord histórica en México. ¿Por qué? Uno de los factores importantes de esto es que hay certidumbre jurídica, y que lo que dice el presidente, que no hay corrupción, pues no hay corrupción, y que si dice que no va a haber impuestos, no va a haber impuestos, y que si dice que no va a subir la gasolina, no va a subir la gasolina, tanto como la luz y el gas. Por eso las inversiones están llegando y llegando y llegando a México, y ahora tenemos una inversión extranjera directa histórica que no se había dado en ningún tiempo en México. Imagínate si antes, con toda la corrupción, con toda la incertidumbre, éramos una potencia recibiendo inversión extranjera. Ahora imaginemos cómo va a estar la inversión extranjera en México ahora que están las reglas claras, inamovibles, con un compromiso de cumplirlas. Entonces, a eso yo invitaría a la gente que reflexionara, que viera lo que propuso, lo que se comprometió y lo que se está haciendo. Y en base a eso, vámonos todos a trabajar para el mismo lado. Sabemos que va a haber siempre los intereses de los conservadores, que a ellos pues les repatea que las cosas les salgan bien a Andrés Manuel. Pero entre los conservadores y los que estamos apoyando a la 4T, hay un grupo que todavía como que no les cae el 20, como que no tienen la información suficiente. Entonces yo les pediría eso, esa sería mi conclusión, empezar a informarnos para tomar partido, porque es momento de decisiones y es momento de aprovechar este gran impulso que tiene México internamente y a nivel internacional también. Gracias, gracias, José Alfredo. Un gusto escucharlos, querida Laura Barranco, José Alfredo, y muchas gracias por estar aquí como siempre en Los Datos Duros. Tengan un excelente fin de semana